Sid. Llegamos tarde. Destruyeron la casa. Ojalá la hayan evacuado. Es terrible. Es peligroso andar por aquí. Iré a comprar algo. Quiero caminar un poco. Prepárate entonces. Sid, vayan. Yo dormiré un poco. Estoy cansado. Bien. Siempre esperaré, siempre. Volveré. Todo listo. El tren llegará mañana en la mañana. Gracias al cielo. Quiero irme de aquí de una buena vez. ¿Cuándo podremos volver a nuestro hogar? Reza para que todo mejore y podamos volver pronto, querida Nina. Vamos a nuestra habitación. Sí, vayan. Deberías dormir un poco. Tenemos un largo viaje mañana. Vamos a dormir. Ven. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Lo sé. ¿Estás emocionada por el viaje de mañana? Bien, a descansar. ¿Sura? Tatia, no puedo creerlo, eres tú. Sid.
¡Pete! Siento que estoy volviendo a la vida. Sura. Sufrí mucho cuando pude ver tu casa destruida. Pensé que ya no iba a verte más. Morí cuando me dijeron que habías muerto, Zeid. Yo morí. El tiempo pasó muy lento desde la última vez que te vi. Solo quería besarte. Me extrañaba terriblemente besarte, mi amor. Sí. Te extrañé tanto. Mi bella dama. Debe ser Valentina. Tenemos tantas cosas de qué hablar. Tengo tanto que decirte. Sí, lo escuché. Qué placer tenerlo entre nosotros, Teniente Eminov. Muchas gracias, señora. Para mí también. Qué bueno verte. Quiero contarle a todos. ¡Mamá! ¡Tina! Sura, por favor, baja la voz. Tía, quiero que todos lo sepan. Tal vez podríamos juntarnos todos y comer algo. Tu madre ya lo sabe, Sura. Está abajo preparándose. El tren estará aquí en pocas horas. No. No. Tienes que apresurarte. Suéltenme. Suéltenme. Puedo caminar solo. ¡Alto! ¿Qué sucede aquí? ¿No saben que esta es mi casa? Y esas personas son mis padres. Solo seguimos órdenes. ¿Quién te dio esa orden? Recibirás las respuestas cuando vayas al cuartel general. Suelta a mi familia ahora. Hijo. No causes problemas y baja el arma ahora, amigo. Primero suelta a mi familia. Papá, baja del carruaje. Tenemos órdenes de disparar si es necesario. ¡No nos hagas cumplirlas! ¡Todos a los carruajes! ¡Petro, haz algo! Te salvaré, mamá. Todo estará bien, papá.
Vine hasta aquí desde la capital para obtener su aprobación para casarme con su hija. Jamás pensé en hacer la propuesta aquí, en este lugar. Sé que piensa de la misma manera que yo, pero desafortunadamente las condiciones nos obligan a hacerlo. Ya tendrán tiempo de planear el futuro, primer teniente. Pero primero deberíamos ir a un lugar donde podamos estar a salvo. Lo sé. Lo más importante en este momento son nuestras vidas, mi señora. Lo más importante es sobrevivir. Es que el tren llegará en cualquier momento y nos separaremos nuevamente. Ya no quiero más esto. No puedo soportarlo, tía. Sura. Antes era la persona más infeliz del mundo y ahora soy la persona más feliz del mundo. Estar juntos es nuestro destino. Si me concede este honor, señora, le prometo que dedicaré mi vida a ser feliz, a amar y proteger a su hija, hasta el día en que ya no esté en este mundo. Los rebeldes lo están siguiendo. ¿No es así, primer teniente? Es verdad que los rebeldes nos persiguen, pero no escapamos de ellos. Es muy valiente a pesar de la sombra de muerte que lo persigue. Antes que nada, soy un soldado, señora. Incluso cuando estaba peleando con grandes ejércitos, jamás les tuve miedo. Yo no le temo a los rebeldes. Pero yo temo por el futuro de Sura. Tía. No estoy feliz con la aventura a la que va a arrastrarla. Disculpa, pero ya te lo dije antes. Mi futuro solo corresponde junto a Zeid. Lo siento, en lo más profundo de mi corazón. ¿Ahora Sura seguirá con Zeid? No lo sé. ¿A dónde planea ir después de aquí? Me dirijo a Lusta a ver a mi familia. Lo más lejos posible del Zar. Solamente deseo poder salvar Kirin. Quiero defender a mi familia y a mi lugar del ejército de rebeldes. Su vida está en peligro. Ningún lugar en donde estén será seguro. Sura vivirá una vida muy mala junto a usted. Tía. Mientras yo viva, Sura estará segura cerca de mí. Se lo prometo, señora. Mientras usted esté vivo, nada nos pasará. Y si llegara a pasar, estaría junto a quien amo para dar mi último suspiro. Sura, no puedo dejarte ir. Mamá. Hay un viento helado entrando por la ventana. Vamos hacia allá. Volveré enseguida. ¿A dónde vas? Nos buscan. El primer teniente Eminov no sabe lo que le espera en Kirin. Y no creo que su familia conozca realmente la situación. Mamá. Por favor, Sura, no me interrumpas. Iremos a Novorossiysk todas juntas como lo habíamos planeado. El primer teniente Eminov vendrá a vernos en el verano. Y entonces, su matrimonio será llevado a cabo en opciones apropiadas. No me parece lógico dejar que mi hija se separe de nosotros y vaya sola a lo desconocido. Será una situación peligrosa e inapropiada. Si amas a Sura, deberás pensar también en su honor. Es lo mejor, Sura. Claro que sí. Zeid. Zeid, no. No. Thank you.
¡Ey! ¡Alto! ¡No huyas! ¡Quédate ahí! ¡Alto! ¡Alto! Sora, no puedo ir en contra de la decisión de tu familia. Sí, la única condición para nuestro matrimonio es esta. La aceptaré sin pensarlo. Después de haber pasado tantos meses apartados y después de tantos obstáculos, estos meses serán minutos para mí. ¡Al suelo! ¡Sora! ¡Todo el mundo abajo! ¡Sí! ¡Sí! Salil. No. Gracias al cielo vino el tren. ¡Sora! Sí, sí, pero ya no podemos quedarnos. ¡Sora! Tenemos que irnos de aquí. ¿Tú también vendrás con nosotros? Volverán más de ellos. No puedo ponerte en peligro. ¿Cómo sabían que estábamos aquí? Seguro fue el empleado del hotel. Ahora están por todos lados. Tenemos que irnos de aquí. Traeré el carruaje. ¡Sora, vámonos ya! ¡Salil! ¡Ten cuidado! Por favor, Sey, súbete al tren con nosotras. No puedo estar sin ti. Mi amor, escúchame. Estarás más segura sin mí. Sube. Por favor, Zayn, no quiero irme. Sora, ven. Ven aquí, sube, vamos. Yo te buscaré pronto. Vendré a verte dentro de 2 meses, Sora. Te lo prometo. No me dejes. No quiero vivir el mismo infierno los próximos 2 meses. Por favor, Sei. Yo tampoco. Sora. Te amo tanto. Yo también te amo. Te amo tanto. Te amo tanto. Nos veremos dentro de 2 meses. Sí. Te extrañaré muchísimo. No llores. No llores, mi amor. No llores. Cuídate, cuídate. Vamos. Cuídate, mi amor. Está bien. Tú también.
No dudes de tu decisión. Hiciste lo correcto, Sura. Con él siempre vivirás cerca de la muerte. ¿Dejaste a Said porque temes a la muerte, Sura? ¿Tienes miedo cuando estás con él? Perdónenme. Las amo. Sura. ¡No lo hagas! ¡Sura! ¡Sí! Ten cuidado. Toma. Ten Sosténme. Cuidado. No. Vamos, Ava. No puedo creer. Salil, tenemos que salir de aquí. ¡Salil! Espero que no sea la última vez que la veamos. Nadia, ¿cómo puedes decir eso? Lo que Sura acaba de hacer es inaceptable. Fue muy desconsiderado. Puso su vida en peligro. Sura tomó una decisión, y no hay nada que podamos hacer, solo rezar por ella. Sí, solo nos queda rezar. ¿Qué le diremos a Petro? Probablemente nos esté esperando en Novorossiysk. ¿Petro? Sí. Hace unas semanas le di mi permiso para quedarse con nosotras. Pensé que Sura se sentiría mejor cerca de él. Estoy segura de que Sura se siente mejor ahora, hermana. Estoy muy feliz de que Sura haya ido. No era lo correcto forzarla a hacer algo que no quería. Ellos se aman mucho. Tranquila, tranquila. Mi amor. Tenemos un muy largo viaje por delante. Muy largo. ¡Ah! ¡Ah! Mi familia y yo mantuvimos las promesas porque creemos en la causa. Les dimos todo lo que necesitaban. Su ayuda los mantenía protegidos hasta ahora, pero tal vez hay algunos que dudan de tu lealtad. Esta acusación es indigna. Mejor retira tus palabras. Dije tal vez. He probado que creo en esta lucha. Tal vez olvidaste que estamos del mismo lado, pero yo no lo olvidé. Si puedes probar tus acusaciones, estoy listo para recibir las balas frente a esta pared. Pero si no logras demostrarlo, pagarás por esto. Y tú serás fusilado, no lo olvides. Para saber dónde estábamos. Alguien debió haberles contado nuestros planes. Pero, ¿alguien más sabía que vendrías a buscarme? Lo importante es saber si Misa lo sabía. ¿Perdón? ¿Misa? Es la segunda vez que nos salvamos de una trampa. Alá nos protege del peligro. Alá nos protege. Tenemos suerte. Era su amigo más cercano. Las condiciones cambiaron. Son nuevos términos para todos, Sura. Ya sabemos en quién se puede confiar y en quién no, mi amor.
comandante, cálmese. Confíe en mí. Lo sacaremos de aquí antes de que vuelvan. ¿Estamos yendo un poco rápido? Cariño, ¿estás bien? Cariño. Sí, sí. Pero temo que atraigamos la atención. Si llegamos a la estación antes de que nos sorprenda la noche, alcanzaremos el tren que va hacia Kirin. Tenemos que parar y cambiar los caballos. Este carruaje no nos llevará hasta ahí. Nos detendremos un rato, así las señoritas pueden descansar. Me siento como en un sueño. No siento hambre, cansancio y no necesito nada más. Deben arreglar muy bien esta habitación. Mamá, mira, la habitación ya está muy limpia. La limpias a diario. Ahora no me digas nada. Esta habitación estará impecable cuando regrese, Said. Señora, señora, déjeme. Esta habitación estará inmaculada. Así cuando vuelva mi hijo sabrá con cuántas ansias lo estaba esperando. Espero que mamá no se enferme mientras espera a Said. Espero que vuelva sano y salvo. Amén. Pero me temo que de todos modos, verán que Said no va a venir solo. Otra vez. Misa, te lo diré una vez más. No puedes agarrarlo cuando estás quieto. ¿Qué harás luego de la guerra? Mamá ya está buscándote una esposa. Mi querida madre. ¿Acaso alguien ha robado tu corazón? ¿Conociste a alguien? Cuéntame. Bueno, sí. Conocí a alguien que hace que mi corazón esté en otro lugar. ¿Ella vive en Petrogrado? No. Pero la conocí ahí. Es la hija de una familia de nobles. Se llama Sura. Una rusa. ¿Qué noticia? De hecho, no nos han presentado oficialmente. Oh, ¿de verdad? Así que ella es la chica que te tiene tan distraído. Pero, escúchame. Hermano, papá no debe saber esto. Es muy pronto para hablar de esto. Tus emociones no dicen eso. Eso es porque su rostro no se va de mis ojos. Te veo muy enamorado. Mírame. Mírame. ¿Cómo te atreves a decirle algo así a tu hermano, ¿eh? Te quiero, hermano. Primero tienes que estudiar el perímetro para poder alcanzar el pañuelo. Vamos.
Pobre muchacha. Deja que te ayude. Por favor, no te acerques. Tú estás amamantando un bebé. ¿Cómo fue que se enfermó? No lo entiendo. Usa ropa ligera. Abrigarse mal siempre trae estos problemas. Le confiamos al niño, pero ella es una niña. Necesita una niñera. Para mañana a la mañana ya estará mejor. No se preocupe. No se recuperará con la sopa. Ni abre los ojos. Hay que llamar a un médico. No hace falta llamar a un médico. Con esta sopa se sentirá mejor. Eso espero. Mira al niño, por favor, y cuídalo si se despierta. Está bien, mamá. Cariño, pobre mi niña. Tengo noticias para ti. He escuchado hablar a Yusuf. Mirza Mehmet Eminov ha mandado cantidades de comida para todos los aldeanos. ¿Por qué? Es una ofrenda para su hijo Kurt, para que regrese a casa sano y salvo de la guerra. Y si él vuelve, ya sabes lo que significa. Lo sé si él vuelve. Selim volverá también. Claro que sí. No es tiempo de andar dudando, sino de tener fe. Ahora tienes que comer. Vamos. No puedo creerlo. En serio está enferma por la ceguera del amor. Gracias, señor. Que Alá lo bendiga. Gracias, señor. Gracias, señor. Puedes darles dos. Mi hijo regresará trayendo mucho más. Claro que sí. Gracias, señor. Ha perdido la cabeza por su miedo a los rebeldes. No acuses injustamente. Siempre envía comida cuando su hijo vuelve. No se parece para nada a los otros. Mirza Mehmet nunca ha sido injusto con nosotros. Siempre nos ha dado lo que correspondía. Si hay un solo hombre en el que yo pueda confiar, será suficiente. No tiene de qué preocuparse. Yo me ocuparé de todo. Gracias. Gracias, señor. Le agradezco mucho, señor. De nada. Gracias, señor. De nada. Acabaremos con esto esta noche. Actuaremos cuando menos se lo esperen. ¿Mataremos a toda la familia? Si matamos al señor Eminov, será suficiente. Cuando él muera, todo se vendrá abajo. Puedo hacer que todo se derrumbe. Ya veremos. No, gracias. Tú tendrás frío. Estoy bien. Tú no te preocupes. ¿Cuándo llegaremos? ¿Sabes cuánto tiempo nos tomará? Si todo va bien, llegaremos a Lusta en una semana. Quiero conocer a tu familia de una vez. ¿Tatia? ¿Tatia? ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Salí los caballos! ¡Detente! Estoy bien. Podemos seguir. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No, estoy bien. Son solo mareos. No perdemos el tiempo, no alcanzaremos el tren. Si no te sientes bien, podemos parar. Solo dímelo. No, estoy bien. Sigamos, no me pasa nada. Deberíamos parar en un lugar seguro. Comer algo y luego seguir andando. Dime si te sientes peor. Sí, cariño. Katia, aguanta. Hay una primavera al final de todo esto. También hay sueños. Habrá recompensas por el miedo, la muerte y todo lo que hemos vivido. Nuestro último obstáculo. Sí, los días malos terminarán.
Alusta. Muero por conocerla. Nuestras bodas serán las más hermosas de Alusta. Tal vez tengamos boda doble. ¿Qué dices, Ey? ¿Y por qué no? Suena muy bien. Estaba muy asustada. Pensé que nos matarían. Shh, tranquila. Ya están a salvo. Esto no pasará nunca más. Pero tienen que irse de aquí. Tienen que dejar la ciudad pronto. Me avergüenzas. Desearía que hubieses muerto como un soldado del zar. Andrei, ¿de qué estás hablando? Pero ni siquiera pudiste hacer eso. Hasta el día en que decidí dejar al ejército, le serví al zar con honor. ¿Uniste fuerzas con los rebeldes porque tuviste que renunciar? Porque te viste obligado a renunciar. Andrei, ¿qué dices? Vamos. ¿Vas a decirme la verdad o no, compañero? Quiero saber qué acto ilegal cometiste en la guerra. Puedes decírmelo ahora y no serás humillado por mí. Dímelo, vamos. Dime que no estás celoso de Kurt Said.